danza contemporánea. Música y literatura se unen para dar vida a Loros en Emergencias, un espectáculo basado en el cuento homónimo de Emilio Carballido y que será presentado por la Compañía México en Movimiento los días 9, 16 y 30 de abril en el Teatro Wilberto Cantón. Esta es una obra infantil que estamos tratando de fomentar la lectura, un literato mexicano. Tenemos música del siglo XIX, es una obra que habla de la protección de las aves exóticas. Y el cuento se presta precisamente para poder integrar todos estos elementos. Y surgió ahí ya, empezamos a hacer la adaptación, empezamos a trabajar con los muchachos y la maestra empezó a hacer las coreografías. Con movimientos que se asemejan al vuelo de las aves y otros recursos dancísticos, el público será transportado a la selva de Tabasco, donde se registra el secuestro de guacamayas, papagayos, cacatúas y pericos, para ser vendidos por traficantes en el extranjero. Era increíble lo que estaba sucediendo dentro del avión. Los pasajeros, azorados unos, asustados los otros, y los niños felices veían cómo se llenaba de pájaros el avión. Una señora gritó, ¡ah, ese es un loro! La sobrecargo se había quedado helada y muda, no sabía qué decir. No, señora, no son loros, son alucinaciones. Le voy a dar una aspirina. Bueno, dos aspirinas. Y yo me voy a tomar otra. La sobrecargo se fue corriendo a la cabina de mando a informarle al capitán. Está sucediendo algo muy extraño. El avión se está llenando de loros. Cálmate, relájate. Tómate una aspirina y ya se te pasará. No, no. Salgan a ver. Son loros, loros de verdad. Y cacatúas y guacamayas. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.